Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más aquí a su programa semanal de A Doble Nudo. Estoy bien de servidor Daniel Suchar Sommer, dándole las bienvenidas y dándole las gracias por estar siempre, semana tras semana, pendiente de lo que estamos haciendo. Y cuando digo estamos es porque no estoy solo, porque yo soy el primer nudo y el segundo nudo. El otro nudo, otro de ahora para servirles. Muy complacido de estar una semana más con ustedes. Estamos por todo lado, como hemos dicho en todos los programas. Estamos en las redes sociales, páginas oficiales de Daniel y mía en Facebook. Estamos en YouTube, estamos en Spotify. Si no nos puede ver, estamos en Spotify. Estamos también en Apple Music. Nos puede ver en televisión, Canal 1, Telered, en Instagram. Nos bueno, puede ver por, ahora estás, hasta en TikTok nos puede ver. En TikTok, ya yo estoy también poniendo en Threads. Estamos poniendo en Threads también. O sea, aquí hay de todo, aquí hay doble nudo por todos lados para que usted no se pierda lo mejor, porque en algunos casos no es el programa completo, son algunos reels que se están dando para que usted vea algunos puntos importantes, sino todo el programa completo queda grabado en todas las plataformas y por supuesto en la que es A Doble Nudo también, ¿no? Porque en la cuenta oficial de A Doble Nudo, señoras y señores, estamos prácticamente llegando a la última semana de julio y una semana que también ha traído muchísimas cosas porque, por un lado, hemos disfrutado, digamos, de un feriado que tiene que ver con el festivo, el día festivo de la anexión del partido de Nicoya. ¿Sabes que mucha gente dice partido de Guanacaste? No, que se celebra en la provincia otra cosa. Es un pedazo de la provincia de Guanacaste, que es el partido de Nicoya, que hace 199 años se tomó la decisión, por su propia voluntad, de anexarse a Costa Rica. Dichosamente, porque es una zona valiosísima. Por eso te digo, pero es la anexión del partido de Nicoya, para que la gente ahí tome nota, no es el de Guanacaste, no es el de Liberia, aunque ahí se hace una celebración muy bonita. En todo Guanacaste hay celebraciones. No sé si te diste cuenta que sábado, domingo y lunes, con esta modalidad de adelantar un día el feriado, por supuesto también hay una reactivación económica interesante, y justamente el 25, específicamente en, ahora sí, la provincia de Guanacaste, sí hubo conatos de festividades en diferentes lugares, inclusive obviamente en Nicoya, ¿no? Sí, bueno, en Nicoya es donde el 25, precisamente el martes pasado, el presidente, como todos los 25 de julio, el presidente de la República de turno va y hace una especie de rendición de cuentas ante el pueblo guanacasteco, etcétera. En este caso, concentrado allá en Nicoya. El día anterior, el lunes 24, sesionó en Nicoya la Asamblea Legislativa. Y entonces, el Consejo de Gobierno se celebró el 25 en la mañana allá en Nicoya. Entonces, sí, hay básicamente una intención del gobierno de decirle a Guanacaste: aquí estamos, el gobierno de Costa Rica, respondiendo a las necesidades que ustedes tienen. Pero antes de llegar allá a ese tema, que es un tema... Es un listado de temas del día de hoy, porque una cosa es anexión del partido de Nicoya, que fue lo que vimos, pero justamente, Otto, la semana pasada... Pero es que antes de eso, ¿sabes cuántos diputados tiene Guanacaste? ¿Cuántos tiene o cuántos va a tener? No, ¿cuántos tiene? Porque ya yo no sé. Tiene cuatro. De acuerdo al último censo que se hizo ayer en 2011. Porque los diputados se distribuyen por población. Sí. Y resulta que habido todo un tema sobre el censo. Y es que el tema del censo, aquí vamos aquí a cámara principal para que no vean a los dos, porque acá el tema del censo, que es justamente el primero que vamos a tocar en el programa de hoy, tiene que ver con la metodología de lo que es un censo poblacional y, bueno, y obviamente la entrega del documento final o la entrega del dossier que da el Instituto Nacional de Estadística y Censo, Otto, en el cual, cuando se lo entrega a, vamos a decir, a la población en general, a ver, uno se da cuenta que empieza en Twitter la gente a decir: es que esto es un fracaso, no sirvió, qué fue lo que pasó, y entonces dimes y diretes si el censo servía o no servía. Vamos a desmenuzar el problema del censo. Voy para acá. A ver, la definición de censo es lo siguiente. Usted agarra un libro de metodología de la investigación o investigación de mercados, y usted agarra, busca ahí qué es, por definición, un censo. Un censo es cuando el investigador le toca levantar la información de toda la población. Así de sencillo.
O de, sí, no, de todo, un no, universo. No, no, de universo, todo el universo, sí, completo. Porque a veces hay muestras del universo. Pero aquí estamos hablando, el censo es completo. Claro está que usualmente en investigación de mercados, cuando las poblaciones son pequeñas, obviamente uno dice, prefiero hacer un censo que una muestra, porque la, obviamente es más fácil. ¿Un censo es una muestra o una encuesta? No, no, una muestra. O sea, okay, en vez de, si yo tengo 10, 15 personas, me sale mejor tomar las 15, sí, que a tomar una muestra de 10. Es diferente. Pero cuando hace uno un censo poblacional, se está tomando esta definición teórica de ir a la calle a censar a toda la población, porque justamente esto te va a determinar no solamente una estadística más fina, sino también te va a dar y te va a arrojar una gran cantidad de cifras, de resultados que te pueden decir no solamente cómo está la población dividida en géneros, dividida en edades, dividida en estratos sociales, te va a dar también indicadores de consumo, cuáles son los tipos de vivienda. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden dar. Acá el tema está en que los censos poblacionales cuestan dinero, porque no son tres lochas, no son tres pesos, ni son tres billetes. El censo que se acaba de pagar son de 24 millones de dólares, o sea, que es robusto. ¿De dónde salieron los 24 millones? Del bolsillo de todos, el bolsillo de todos los costarricenses. Y estamos haciendo aquí todo este parafernalia explicativa para llegar a la módica suma comparable de que en el 2011, con menos tecnología, se abordó el 94% de la población. Te estás acercando casi al 100%. Y en el 2022, porque en el 21 no se hizo, porque había todo lo COVID, 61%. Entonces, Otto Guevara, vamos a hablar claro. Aquí estabas con toda la libertad, tranquilamente, pero sin tanta tecnología para poder hacer un censo, y alcanzaste el 94%. Y ahora, con todas las herramientas que hay, alcanzaste el 61%. ¿Cómo se llama la obra? Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo es, se llama? Agarrar 24 millones de dólares y tirarlos prácticamente al cesto de la basura, a pesar de que INEC dice, no, 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 suave. Reconocemos que tal vez no llenamos las expectativas. Un censo que censó al 61% no es un censo. Es que empecemos por definirlo. Por eso no es un censo. Y es que te estoy comentando y lo estoy haciendo pasito tuntún en esta primera etapa, ya en el segundo, cuando vengamos de la pausa, vamos a hacerlo mucho más pronto. Pero vean la definición. Es la población completa. ¿Se puede hacer la población completa? Definitivamente no se puede hacer la población completa, porque van a haber algunos lugares donde no vas a poder entrar, lugares donde vas a llegar y no va a estar la persona, etcétera, etcétera. 94% fue el anterior. Han habido censos de 95, no en Costa Rica, digo a nivel mundial, 95, 97, 90. O sea, después del 90% ya te estás, sí, estás prácticamente llegando a el número más idóneo que tú tienes. Pero cuando tú llegas a un 61, Otto, aquí se disparan todas las alarmas. Claro, las alarmas en aquel momento fue un fracaso, cosa que es cierto, ¿no? Desde el punto de vista de investigación es un fracaso. Por el otro lado, el INEC dice, no, no es un fracaso, porque fracaso hubiese sido no hacer nada. No, no, eso fuese, no hacer nada sería catastrófico, porque tú hubieses embolsillado 24 millones sin hacer nada. Sí, la otra es mejor no hacerlo que gastarse 24 millones de dólares. Esos 24 millones de dólares se les pudo haber dado un uso alternativo. Entonces, si iban a hacer eso, mejor no se hubiera gastado la plata. Entonces, ve todo lo que ha sucedido. El INEC, cuando entrega esto, ¿no? Y digo INEC como institución, no poner una persona. Él dice en su entrega, es que estas son las estimaciones. Ya pusiste la palabra clave para te darte para atrás, porque no es un censo, es una estimación. Lamentablemente el censo no son estimaciones. Las estimaciones se dan, vamos a, ¿dónde se dan las estimaciones? Nosotros vemos una encuesta que se llama la encuesta continua de hogares, la encuesta continua de empleo. Esa sí se da a nivel de estimación. Hay un margen de error, obviamente tú agarras y dices, yo voy a censar una muestra de la población y con eso tiro la correlación para poder llegar a darte tanto por ciento de empleo, tanto por ciento de desempleo. Esas son las estimaciones. Y estas estimaciones, Otto, cuando usted abre el Excel, ¿no? que es donde está en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, lo primero que te dice arriba es la población estimada que da el INEC. Pero cuando ya tú, después de 10 años, has hecho puras estimaciones, ya te toca
decir, ok, ahora vamos a afinar la estimación. Estos 5.074.000 personas, que es lo que... Es la estimación que ellos hacen. Es la estimación. Así es. Claro, todo el mundo va a decir, seguimos siendo más de 5 millones. Pero justamente, Otto, estos números de censos tienen un efecto aguas abajo. ¿Cuántos diputados ahorita hay que poner por la República? Yo el comentario que hice, apenas salió esta nota, yo inmediatamente hice una publicación en Twitter, en mi cuenta de Twitter oficial, señalando, ojo, ante esta situación de que estamos hablando de estimaciones, no estamos hablando de censo, ¿qué va a decir el Tribunal Supremo de Elecciones en relación con la determinación de la cantidad de diputados que le corresponden a cada provincia? Porque el ordenamiento jurídico nuestro establece que es el censo nacional el que determina la cantidad de habitantes por provincia, y de acuerdo a la cantidad de habitantes por provincia, entonces se determina cuántos diputados le corresponden a cada provincia. Eso hay un gran signo de interrogación en relación a qué va a suceder a partir de ahora. Hubo una nota periodística de estos días que decía, probablemente San José pierda un diputado, probablemente, no sé si es Cartago el que pierda un diputado, y obviamente lo ganan otras dos provincias, pero no se dice cuáles. Pero en todo caso, todas estas son especulaciones porque el Tribunal Supremo de Elecciones no ha dicho nada. Y a mí me parece extraño que si el ordenamiento jurídico habla de un censo nacional para determinar cantidad de diputados, que el tribunal se vaya a basar en una estimación para cambiar la forma en que se integra la Asamblea Legislativa en cuanto a los representantes por cada provincia. Vamos a ir a una pausa, no hemos terminado con el tema del censo, porque ya les voy a decir cuáles son las... Vamos a decir, ¿cuáles son los argumentos que presentan el Instituto Nacional de Estadística y Censo? Y ustedes mismos tomarán la decisión si son argumentos o si son excusas. Pausa y volvemos aquí a Doble Nudo. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Ándale. Martes, menú Pura Vida. Miércoles, menú Parrillada. Jueves, menú Mamá Mía. Viernes, menú Internacional. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, Delice, 200 metros norte. Tiempo es limitado, así que no lo malgastes en la vida de los demás. Steve Jobs. Señoras y señores, estamos de vuelta acá. No malgastes el tiempo en la vida de los demás. Es que estamos leyendo el quote del programa de hoy, que dice, no malgastes tu tiempo en la vida de los demás. Y esto también tiene que ver con la gran cantidad de chismes que han dado aquí. Han oído algunos chismes de farándula que son bastante sabrosos, pero bueno, no vamos a perder el tiempo en eso. Vamos a seguir hablando del Censo Nacional. Les comentaba antes de irnos a la pausa que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, puso en la palestra. Señoras y señores, nosotros no llegamos al 100%, bueno, ni al 90, ni al 80, ni al 70. Hicieron 61%. Nos gastamos 24 millones de dólares, que son casi 13 mil, un poco más de 13 mil millones de... Es que son... Bueno, son, o sea, no son mil millones. No, no son 100 millones. No son mil millones. No son 10 mil millones. Son 13 mil millones de colones en hacer esa investigación, bueno, que finalmente resultó no ser un censo. No ser un censo, y te voy a explicar. El primer punto que se habla, porque usted mismo va a tomar la decisión si esto es argumento o es excusa. En el 2011 y anteriormente se utilizaba o se apoyaban en los docentes para que en los centros educativos también se llevara a cabo los censos. Entonces, esta vez dijeron que no se podía, que no querían, y al final los colaboradores, hoy en día docentes del Ministerio de Educación Pública, no participaron en esto. Entonces, ese fue un argumento que se presentó para no tener mayor cobertura. Sí, un paréntesis por ahí para abundar a lo que está diciendo Daniel. Nada más información para ustedes. Hay un poco más de 5 mil centros educativos.
Acordémonos que el Ministerio de Educación Pública es la entidad que tiene más funcionarios, estamos hablando un poco más de 90 mil funcionarios. Docentes, no son los 90 mil, pero hay una gran cantidad entre administrativos y docentes que en el pasado colaboraron con INEC, en un convenio entre INEC y el MEP, para hacer el censo del 2011. Esta oportunidad no lo hicieron. Entonces, este es uno de los argumentos, vuelvo a repetir, argumentos, usted dirá si es excusa o no, de que no. El segundo punto, que tiene que ver con el tercero, porque son dos puntos seguidos, tiene que ver con el resfrío que hay a nivel de estafas con información y por ahí en el medio me meto con la UPAD. ¿Te acuerdas de la UPAD? Claro, claro. Entonces mucha gente dice, no, yo no le voy a abrir la puerta a nadie porque yo la verdad no sé qué van a hacer con la información, que la información no me gusta, que la información no sé qué, que la información no sé cuánto, la UPAD. Entonces, no, la gente no brindaba información o no abría la puerta. Hoy por el otro lado decían, no, es que es la UPAD. Entonces hay algo ahí tenebroso. ¿Es excusa o es argumento? No sé. Es algo que se puso aquí en el tapete. Entonces, uno se pregunta, está bien. Otro, que también lo dijeron, es que la gente llegaba muy tarde a las casas, entonces cuando ya pasaba la persona, no había nadie en la casa, entonces no se podía censar porque la persona llegaba a las 7 de la noche a su casa, entonces después, cuando después llegaba después de la jornada, entonces también el otro estaba trabajando, entonces todo el mundo trabaja, entonces el que trabaja en el censo no conseguía el que trabaja que no está en su casa, entonces no censaba. ¿Excusa o argumento? A ver. Relacionado con eso también están las personas que se autocensaron, porque a otras personas es que ya le dejaron para un allá. Formulario ya. Para autocensarse. Ya. Y entonces por ahí en mi Facebook, o en mi, no me sé si fue Facebook, en LinkedIn, alguien me puso, es que cuando yo llegaba, como es época de lluvia, porque esa es la otra, ¿no? El formato, El formulario está mojado. Entonces, aquí, ¿argumento o excusa? No lo sabemos. ¿Argumento o excusa? Casi que así debería llamarse el programa hoy. ¿Argumento o excusa? Bueno, y lo interesante también acá tiene que ver con que hay otro argumento que dice que no se podía entrar a las barriadas de bajos recursos o de alta inseguridad justamente por esto, porque no querían entrar porque había en tal lugar geográfico, había problemas de vandalismo, sí, inseguridad, etcétera, sí. Que tampoco querían entrar. ¿Argumento o excusa? A ver, yo, Daniel, te digo una cosa, 94% de cobertura en 2011. Hoy en día que tengo tecnología, ¿no?, que puedo hacerlo por correo electrónico, que tengo la oportunidad de abordar más gente con una cobertura del 61. No, y con un convenio, mira, con un convenio que se pudiera hacer con el MEP, y no solo con el MEP, Ministerio de Educación Pública. Acordate que el país también está repartido en para los EBAIS, más o menos hay unas 4.000 personas por EBAIS, y los EBAIS tienen técnicos, tienen los ATAPS, estos asistentes técnicos que van supuestamente casa a casa y que básicamente lo que hacen es dar un poco de atención preventiva. Entonces, una persona que normalmente ha estado visitando una familia, que sabe cuántas personas viven en esa casa, etcétera, pudo haberse convertido en un aliado interesantísimo del INEC en un convenio que se hubiera firmado con la Caja Costarricense del Seguro Social para echar mano a los ATAPS, con el Ministerio de Educación Pública para echar mano de los docentes. Hablamos de 1.200.000 estudiantes en el sistema educativo. Pero no creo que eso vaya a bajar de 94 a 61. Si se hubiera hecho de esa manera, muy probablemente los números hubieran sido del 94. 90 y pico, pero no bajarías 30%. No. A ver, pero a ver, hay otra cosa que yo, esto no lo puso el INEC, pero esto lo pongo yo. ¿Cuándo fue hecho el censo? El censo fue en pleno mes de junio del año pasado. A ver, ¿qué pasa el mes de junio del año pasado? Está lleno de lluvia. ¿A quién se le ocurre enviar gente en plena temporada de lluvias a censar? Sí. A ver, no son robots, personas con dinero igual que nosotros. Pero vos también estás diciendo personas, y ahí viene el otro tema, y es, ¿a quiénes contrató el INEC? ¿Qué empresa contrató? ¿A qué personas tercerizó? Porque no son todos funcionarios del INEC. O sea, el INEC, para hacer eso llega y contrata a alguien.
¿A quiénes contrató? ¿Cuáles son los términos de referencia de ese contrato? ¿Los pagó? Porque sí, supuestamente le pagan a alguien por cantidad de visitas que se realizan, etcétera. Yo quisiera ver esos contratos, porque muy probablemente haya gente que le pagaron, dependiendo de cómo esté estructurado ese contrato, se quedó en la casa, no hizo nada, argumentó que estaba lloviendo mucho, que la gente, bueno, que, la gente que fue a visitar a la casa, ¿no?, y que nadie le abría la puerta, bueno, y ya recibió su plata sin haber salido de la casa. Bueno, todo eso son posibilidades. Yo te voy a rescatar, yo coloqué unos videos, ahí lo pueden ver en mis redes sociales, en el cual muchos comentarios que están abajo son: yo vivo en tal lugar, ¿no?, y te ponen el lugar, en Alajuela Centro, yo vivo en Aguasarca, yo vivo nadie pasó. Y nunca nadie pasó. Sí. También, mira, aquí es hacerle caso, ¿no?, al usuario, no lo sé. Pero cuando yo voy viendo que se repite, ya uno empieza a decir, hey, algo lanza acá. Punto y seguido. Ajá, ¿y qué se hace con un censo? O sea, porque uno un censo, ¿qué hago? El censo. Política pública, señores, porque si bien está lo del tema de los diputados, también tú tienes que saber cómo vas a distribuir tus recursos, dónde está la gente, qué le está faltando, dónde necesito yo la calle, la carretera, dónde voy a hacer las inversiones del MEP, dónde voy a hacer las inversiones de salud, porque ahí es donde está la política pública, porque la política pública, muchos dicen, la política pública, tire, ¿cómo se llama?, cemento ahí, haga una carretera tipo Limonal, Cañas, sí, Liberia, por todo el país. A ver, vas a tener que buscar a nivel del censo justamente estos argumentos que te van a decir, bueno, aquí hay una alta frecuencia más que en este lado, aquí hay mayor tránsito, y así es que funcionan las políticas públicas. ¿Con base en qué? En estadística. ¿Y cuál es estadística? Las del censo. Sí, la del censo, pero también hay información pública que a mí me extraña, sinceramente, Daniel, me extraña que a nivel de la definición de cuántos diputados le corresponden a cada provincia, ¿por qué es que hay que censar a toda la población si nosotros tenemos un registro civil que, en teoría, el registro civil nuestro, se registra todos los nacimientos, reduce las defunciones y suma las naturalizaciones? En teoría, ese registro que lo lleva al día el registro del Tribunal Supremo de Elecciones con su brazo, que es el registro civil, ahí está la información. O sea, no hay que ir a buscar casa por casa, ahí está la información. La única que no está registrada ahí es aquellos nacimientos fuera de los hospitales, del sistema de salud, en una casa que se quedó, que la persona nació y se quedó por allá, nació en suelo costarricense y no se acercaron a inscribirlo en el registro civil, o personas que normalmente, que eso sucede en algunos territorios indígenas, donde, especialmente aquella zona con Panamá, hubo mucho nacimiento, y estas personas hubo que hacer una campaña de que fuera el Tribunal Supremo de Elecciones, el registro civil allá, a entregar cédulas de identidad, a acercar a las personas, a inscribirlas. Entonces, ahí está la información. Claro, no se necesita censar para llegar a esos números. Es que te voy a contar donde hay una parte que sí se necesita, o a veces necesitas tener la cifra de cómo está la vivienda, o sea, cómo. Ah, pero no, pero no, es, digamos, el comentario que hice fue sobre la cantidad de diputados relacionado con la cantidad de habitantes. No, por supuesto, y ahí te lo acepto, porque es un tema que se cursa rápido. Sí, rápido. Como yo decía al principio, ya cuando quieres hacer política pública un poquito más profunda, que tienes que saber cuántas son las casas, cuál hay densidad poblacional en cada lugar, bueno, para eso vas a hacer el censo. Pero yo lo que digo es, si ya hoy en día tienes herramientas tecnológicas, que las tienes, otro, a mí no me vengan con que hoy en día, 2023, sabiendo que Costa Rica tiene la mayor penetración de Internet en toda Latinoamérica, porque eso lo está, esos son números, o sea, no, hay la mayor penetración, que tienes una gran penetración de uso de teléfonos celulares inteligentes. Y esa información sale de Sutel, ¿ves? Que no hay que censar a nadie, ¿ves? Entonces, Sutel ya tienes información como esa. Entonces tú puedes agarrar y promover una especie de censo digital que te ayuda a hacer todo esto. O sea, lo que quiero yo aquí es evidenciar que si en el 2011, con un montón menos de tecnología y de herramientas, hiciste un 94%, lo mínimo que yo hubiese esperado hoy en esta lectura es el 94%. Sí, sí. Porque si a mí me das el 95%, yo te digo, mira, sí, hay un esfuerzo interesante, la gente se animó más, cuántos fueron autocensos, cuántos fueron a nivel digital, quién es esa parte. Pero cuando tienes un retroceso grueso de 30 y
3, ¿no? Porque acuérdense que fue 61, 94, 33. Mira, eso no se lo brinca un venado, ¿eh? No, 33, y, ¿eh? Y el desarrollo tecnológico que mencionas, por ejemplo, a nivel de casas, hoy el registro, el catastro nacional especialmente, tiene con los mapas, zonas catastrales y mapas y lo que son las localizaciones, las geolocalizaciones satelitales de todo el país, de la mano con las municipalidades, porque cada municipalidad tiene un departamento de bienes inmuebles. Entonces, se puede empezar a extraer información y a cruzar información de las municipalidades con catastro, con el propósito de determinar cuántas casas hay en cada cantón. Entonces, uno se le podría dar un acompañamiento a algunas municipalidades que no tienen las capacidades, entonces eso reduce la cantidad de dineros que se requerirían para hacer un censo de la calidad de las viviendas. ¿Sabes lo que pasa, Otto? Que todavía seguimos teniendo la victimización del pobrecito. Y eso es lo que pasa. Que no, yo no voy a hablar, que no voy a hacer esto, que no voy a hacer lo otro, que yo no quiero, que no sé qué. Estamos en 2023, o sea, estamos en el siglo XXI. O sea, ya hoy la parte de la tecnología es parte de todos nosotros. Aquí todo el mundo. Ah, pero para bajarse una película, para bajarse una cosa y para bajarse otra cosa, todo el mundo pone toda la información, ¿verdad? Pero cuando te están pidiendo algo que es necesario para el país, ahí tambalean las cosas, señores y señores. Vamos a hacer punto y final a este tema del censo. Vamos a la pausa y al regresar vamos a estar hablando sobre temas que han sucedido en la gira presidencial y, por qué no, también en la gira de algunos asambleístas allá por la península de... Península de Nicoya, provincia de Guanacaste. Vamos a pausa y volvemos. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Ándale. Martes, menú Pura Vida. Miércoles, menú Parrillada. Jueves, menú Mamma Mía. Viernes, menú Internacional. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, Delice, 200 metros norte. Tiempo es limitado, así que no lo malgastes en la vida de los demás. Steve Jobs. El tiempo vale oro. Esa es la expresión que yo saco después de leer el refrán o el quote que estamos utilizando para el programa de hoy a doble nudo. Tercer bloque de esta noche, que estamos hablando, los primeros dos bloques estuvimos hablando sobre el censo, aunque en la primera parte del primer bloque dijimos lo que íbamos a hablar en este tercero, que tiene que ver con la visita del presidente de la República en ejercicio y, por supuesto, también acompañado de algunos diputados a la región, provincia de Guanacaste, con la conmemoración de los 199 años de la anexión del partido de Nicoya, ¿no? A ver, el año pasado nosotros hicimos un a doble nudo sobre el tema de Nicoya, de Guanacaste, y habíamos hablado de todas las oportunidades que tiene Guanacaste. Otto, a mí me parece que Costa Rica todavía no ha sabido, Costa Rica, no digo el presidente, no digo, Costa Rica todavía no ha entendido la gran cantidad de oportunidades que tiene Guanacaste, y seguimos a nadadito de perro viendo cómo otros países se mueven más rápido. El año pasado dijimos sobre temas de paneles solares, el tema de los recursos naturales, el tema de la parte hídrica, el tema de la parte eólica, el tema, hemos hablado de eso. De turismo. De turismo. Uh-huh. Y si bien algunos números en turismo han resonado bastante bien, me parece a mí que todavía seguimos, vuelvo a repetir, nadadito de perro desde el corte del 25 de julio del año pasado a hoy. En este año, de ese programa que hicimos nosotros hace un año a la fecha, han sucedido algunas cositas. Digamos, en positivo, hace poco el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos señaló que de los permisos solicitados al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de construcción,
la provincia de Guanacaste es la que se lleva el premio de ser la provincia, o por lo menos la mención, de ser la provincia donde más permisos de construcción se, o donde más construcciones se están realizando. Turístico. Es en las playas. Es la mayoría, ajá, la mayoría es turismo, ya sea infraestructura hotelera, restaurantes, etcétera, segundas o terceras viviendas en todo el litoral, aunque también hay algunas inversiones en zonas francas, parques industriales que se están empezando a establecer allá, cerca del aeropuerto Liberia, porque acordémonos que el aeropuerto Liberia ha sido la puerta que le ha permitido a mucha gente llegar a conocer esa belleza que tenemos allá, pero que también se está convirtiendo en la forma de exportar desde esa zona algunos servicios, inclusive servicios en turismo médico. De hecho, uno de los hospitales grandes está planteando hacer, está construyendo, pero ya está empezando. ¿Y qué ha pasado con la pista de Daniel Oduber? Que el año pasado lo dijimos, se necesita hacer una ampliación, un mejoramiento, hay que hacer ampliación también. Son de 100 millones de dólares, no son 10, 15. Lo más urgente, 40 millones de dólares, y eso está ya en supuestamente, se va a adjudicar dentro de 2-3 meses con dinero de la Comisión Nacional de Emergencias, del ICT, de la Dirección de Aviación Civil, para reparar la pista nada más, dejando por fuera lo que hay que hacer, que es la ampliación del aeropuerto. Claro, y es que ahí es donde yo te estoy diciendo que me parece a mí que estamos ganaditos, pero me parece que deberíamos haber sido un poco más rápido, pero es como país, es que es un tema de país, porque cuando son todos estos dineros, ¿a dónde van? A la Asamblea Legislativa, ¿no? Que andan dando vueltas por otro lado pensando en otras cosas. Bueno, supuestamente están allá, y lo que hay que hacer es ejecutarlos. Claro, pero no se están ejecutando con la rapidez que se requiere. Y aquí es un tema de checkpoints. O sea, julio del año pasado a julio de hoy hemos visto promesas para acá, promesas para acá. No hemos visto tangible nada. La inauguración de tres puentes en la ruta de Nosara, que fue lo que inauguró el presidente un día de estos. Entonces, que son como 2,000 millones de colones que le metieron a esos puentes, que estuvieron mal diseñados, etcétera. Pero es poquito, estoy de acuerdo con vos. Es un nadadito de perro. No nos podemos dar el lujo de seguir avanzando a ese nivel, a pesar de que los niveles, por ejemplo, de turistas en el aeropuerto de Liberia aumentó ya, o llegó a los niveles al millón doscientos. Es como yo te digo, en tema de números de turismo, la cosa ha ido muy bien, ya regresando a temas de pandemia, pero ahora ya regresamos, ¿qué más? ¿Cuál es lo adicional de todo esto? O sea, ¿qué es lo que ha venido a sumar a todo esto? Y te voy a decir una cosa, Otto, ahora que estamos hablando de Guanacaste, que lo hemos hablado varias veces en el aeropuerto de Liberia, ¿no? Que se le conoce como aeropuerto de Guanacaste, ¿no? No sé si te diste cuenta la noticia que salió la semana pasada de los semiconductores. Claro. A ver, para mí es la mejor noticia del siglo. ¿Y por qué te digo esto? Porque ¿cuánto necesitas tú de tecnología? Computadoras, tablets, celulares, carros, prácticamente todo ahorita, hoy es pura tecnología. ¿Qué lleva la tecnología? Semiconductores. ¿Qué dijo el gobierno de los Estados Unidos? Voy a escoger a Costa Rica. Entre todos los países, este es el que voy a coger yo para meter los 500 millones de dólares que tengo ahí en la ley de chips y ciencia, este es el que voy a agarrar. Señores, nos acaban de dar prácticamente la bandeja de plata. Necesitamos, Otto, armar todo este tema, y Guanacaste tiene todas las de ganar para este tema de los semiconductores. Sí. Porque está Daniel Oduber, porque tienes los terrenos, porque deberías tener la inercia en todo esto. Más, por ahí no está esto que hizo Procomer de Comex, de querer hacer las zonas francas afuera, ¿cómo que se llamaba eso? Sí, bueno, está en la nueva estrategia de la atracción de inversión extranjera directa que impulsó hace poco el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotoría de Comercio Exterior. Bueno, señalaron que efectivamente Guanacaste está dentro de el sur-sur y la zona norte del país. Estamos hablando de la zona de Limón también. Estamos hablando de áreas
fuera del área metropolitana, que son prioridad para esta administración. Entonces, por eso es tan importante la visita que hizo el presidente con todo su gabinete, etcétera, el anuncio sobre esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, el gran reto que significa para nosotros como sociedad. El gran reto tiene que ver en ajustar también la oferta educativa a las necesidades que estas empresas requieren. Ahora que pusiste... Y esto nos lleva al tema de universidades, al tema del INA, al tema de colegios técnicos, al tema de la educación en términos generales. No sé si te diste cuenta que dentro de estos, fue el martes o lunes, no me acuerdo, que el presidente de la República obviamente tiró el dardo, ¿no? El dardo que llevaba veneno con el tema de los rectores y todo esto. Ajá. Pero quitando el tema de que si fue un dardo o no fue un dardo, al final el tema del FES, el tema de los rectores, el tema de las universidades, que venimos, además, yo creo que vos hiciste un post sobre las universidades, las duplicaciones. Lo que te quiero decir... Ya no son duplicaciones, se quintuplican las estructuras administrativas. Acá, Otto, a mí lo que me preocupa, lo hicimos hace poco, no me acuerdo si fue en el anterior o tras anterior en WNU, que estamos hablando de... facultades que tienen poca empleabilidad y que se están llevando una parte importante del FES. ¿Y por qué es una parte importante del FES? Porque lo estás manteniendo, así de sencillo. O sea, eso es lo que debemos de estar buscando, vislumbrando, que si va a venir el tema de los semiconductores. El tema de los semiconductores es prácticamente una etiqueta que dice transformación digital, y transformación digital significa carreras STEM. Punto. Carrera STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, obviamente en sus letras en inglés. Carreras STEM, métele plata a las carreras STEM. Si eso, o sea, a ver, te lo está diciendo, primero hace mucho tiempo te lo estamos diciendo. Segundo, acaban de darte un empujón espectacular con el tema de los semiconductores. Por el otro lado, los semiconductores se van a estar desarrollando, y ojalá de verdad, con esto que acabas de mencionar, que acabas de explicar, con la apertura en... zona franca, vamos a decir zona franca, sí, fuera de la gran área metropolitana. Bueno, señores, la oferta académica en la parte de afuera de la gran área metropolitana tiene que estar involucrada en eso. Ahí está el plan país que se tiene que dar, y es una oportunidad de oro, Otto. Sí, cuando escuché o vi algunos videos de estos muchachos de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, pegando gritos allá en el acto cívico del 25 de julio, allá en Nicoya, mientras el presidente estaba hablando, dando su discurso, había un grupito pequeño de muchachos de las universidades del Estado gritando sus consignas, tratando de interrumpir el acto, digamos, el acto cívico que se estaba haciendo allá. Y yo me ponía a pensar, bueno, estos muchachos, me parece que también motivados por la retórica de los rectores, que están, por otro lado, en una mesa de negociaciones con el Ministerio Ministerio de Educación, pero también el Ministerio de Planificación, donde Laura Fernández, la ministra de Planificación, está diciendo, señores, ustedes, esto no es un cheque en blanco, hay que hacer ajustes en la oferta educativa. Mire, hay que replantear la forma en que se distribuye el FES. ¿Cómo es posible que la Universidad de Costa Rica se lleve más del 50% del FES y al tecnológico se le dé... tampoco 11 y un resto se le da al tecnológico, cuando las carreras del tecnológico todas son, o la mayoría de ellas son carreras STEM, donde hay muchísimos estudiantes que quisieran estudiarlos, pero no pueden estudiar porque no tienen cupos. Hay que mejorar, ampliar los cupos, requieren más dinero para ampliar los cupos. Es increíble que se explique y se explique y se explique y se explique, y todavía haya testarudez de decir, no, es que así las cosas no son. A ver, ¿qué habíamos hablado del censo? Políticas públicas. ¿Qué hace un censo? Te dice, si bien, cómo está la población y todo esto, también te dice por dónde van a ir los tiros. Y cuando lo juntas con esta situación de lo de Guanacaste, lo de los semiconductores, lo que estamos hablando sobre las aperturas de zonas francas fuera de la gran área metropolitana, y toda esta intención... que no es de este gobierno, Otto, es que esto no es, que es el problema, que la gente quiere etiquetar el gobierno. Uh-huh. A ver, si usted fuese presidente de la República, ¿usted qué haría? Usted no haría eso. Te pregunto yo a ti, ¿no haría eso? Usted no agarra, usted no quisiera agarrar, y ahora que, digamos, esta zona, San Carlos, Pérez Celedón, Limón, Punta Arenas, ¿usted no lo quiere reactivar? No, usted que me está viendo, usted no lo estaría reactivando. ¿Qué haría? Eso es un tema, no tiene etiqueta política, es un tema de etiqueta de sentido común. Eso hay que combinarlo, el qué haría, la voluntad,
con el tema también de manejo básico de la economía. Los recursos son escasos, son limitados. Usted tiene esta cantidad de recursos. Se lo sigue metiendo a carreras que no tienen demanda del mercado laboral. ¿Sabe qué es limitado? El tiempo. El tiempo. vamos a una pausa aquí, aquí en la última pausa, y vamos a ampliar el tiempo para que el señor Otto Guevara pueda explicar su última idea. Pausa y volvemos. Hotel Palmar Real le invita a disfrutar del mejor buffet temático, con una gran variedad de opciones en el almuerzo, de 12 mediodía a 2 p.m. Incluye bebida natural y postre. Lunes, menú Ándale. Martes, menú Pura Vida. Miércoles, menú Parrillada. Jueves, menú Mamma Mía. Viernes, menú Internacional. Reserve al WhatsApp 8325-8121. Hotel Palmar Real San José, Sabana Norte, Delice, 200 metros norte. Tiempo es limitado, así que no lo malgastes en la vida de los demás. Steve Jobs. Tu tiempo es limitado, así habíamos terminado y así es la frase del día de hoy. Bueno, ¿cuánto era el limitado que estamos hablando? Hay dos cosas que son limitadas. Una es el tiempo, por supuesto, entonces uno no lo debiera malgastar. La otra parte tiene que ver con los recursos económicos. Pero se combina para los efectos de lo que estamos diciendo. Hablabas del nadadito de perro, tiempo. Las cosas se toman toda la vida aquí en nuestro país cuando hay necesidades muy apremiantes que requieren respuestas mucho más rápidas, mucho más expeditas. Y ahí es donde uno tiene que golpear la mesa para que finalmente quienes estén estorbando dejen de estorbar y las cosas se hagan. En la parte de los recursos que son limitados, yo no dudo que la gente tenga una buena intención, pero hay muchas personas muy ingenuas en relación a qué es lo que produce riqueza. Y algunas personas dicen, sigan dándole a las universidades del Estado todo lo que quieran, hagan lo que les dé la gana, pásenles un cheque en blanco para que sigan haciendo lo que están haciendo. Por Dios, si no tienen una oferta educativa orientada hacia las necesidades del mercado laboral, por Dios, ¿cómo les vas a seguir dando plata? Te voy a contar una cosa que pasó. No sé si te diste cuenta que esta semana, el lunes, ¿no? Sale una noticia de que son 6 o 7 muchachos de la Escuela de Farmacia de la UCR hicieron un descubrimiento de una especie de test rápido de sífilis, VIH y... creo que gonorrea también. Enfermedades de transmisión sexual más VIH. VIH, perfecto. Bueno, está bien. Entonces yo agarro, pongo el post, ¿no? Me parece genial, me parece que son los verdaderos influyentes, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay un borracho en una fiesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un tipo ahí, digo tipo porque así se llamaba, digamos, nombre de género masculino. Es que así es que se invierte el FES, no como usted que dice tal cosa. Entonces yo agarro y le escribí, pues me parece muy bien. Ahora, que patenten eso y véndanlo al mundo para que el dinero venga por esa patente y no estén esperando el FES todos los días. Así es. ¿Y qué pasó? Sí. Calle. O sea, a ver, ve lo que estamos haciendo. O sea, y esto es un tema que nosotros lo hablamos hace mucho tiempo de la generación de riqueza de las propias universidades. Ajá. A ver, ya después dijeron que eso ya era algo que se copió de otro lado. Bueno, en fin. Lo que a mí me interesa acá es la esencia. Ya descubriste algo o desarrollaste algo. Bueno, señores, ya saliste en periódico, anda de una vez a patentarlo a nivel nacional y a nivel internacional y vende la patente, vende el uso de patente y sencillamente, a ver, si los muchachos estaban bajo la sombrilla de la escuela de farmacia o la escuela la que sea, será la escuela de farmacia la que facture y la que reciba, ¿me explico? Entonces, aquí es donde tú dices, aquí está el coco, ¿qué es lo que hace un Israel? ¿Qué hace Israel? La Startup Nation y no sé qué, de investigación y desarrollo, igual que la Corea del Sur. Todo el mundo, un batallón de gente tratando de hacer patentes de un montón de cosas y al final son las universidades que son las que terminan vendiendo el uso de la patente, porque no es vendiendo la patente, si venden la patente mucho mejor, vendiendo el uso de la patente, recursos frescos. Sí, aquí han utilizado el pretexto de que las universidades del Estado hacen investigación.
Y dice, una de las razones por las cuales hay que hacer esa transferencia multimillonaria casi sin pedir cuentas es porque estas universidades hacen investigación. Y es que usted, Otto, usted no se percata de eso. Bueno, hace poco una persona hizo una solicitud de información al Consejo Superior, al Consejo Nacional de Rectores, con el propósito de saber cuántas patentes se habían inscrito en los últimos años de las universidades del Estado y cuántos son los ingresos que han percibido producto de esas patentes. Algo, o sea, un puñadito chiquitito de patentes que yo creo que no pasaban de los dos dedos de mi mano. Y luego los ingresos, productos de las patentes, absolutamente insignificantes dentro del presupuesto que significan las universidades del Estado. Así que no me vengan con el cuento de la investigación. Mucha de esa investigación es una investigación que no agrega valor. Y es que te voy a decir una cosa, Otto. Hay muchas investigaciones que pueden ser muy teóricas. Hay investigaciones que pueden ser, digamos, de complemento a otras investigaciones, y hay otras que te van a llevar de por sí a dar un aporte al mundo, o sea, te lo van a dar. No es lo mismo una tesis de un pregrado que una tesis doctoral, una tesis postdoctoral, pero acá el tema está en que si estás haciendo esto y ya lo reconociste, porque la foto de los 6 chicos, los 7 muchachos de farmacia, ahí están, y te están diciendo lo que están haciendo. Bueno, papito, agarra de una vez y factura. Eso es lo que hay que hacer. Lo que deben de hacer las universidades, es más, incluso las privadas, si en Estados Unidos las privadas hacen eso, usted agarra y venda los servicios de consultoría, los servicios de mercadeo, los servicios de investigación, los servicios de laboratorio. ¿Qué más quiere? Ahí tiene todo, porque tienes los recursos y los tienes en la mayoría de las veces ociosos para el mundo, porque puede ser que tú tengas un laboratorio de química aquí donde uno hizo así, pa, 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 listo, el muchacho pasó química 1. Pero el laboratorio para cosas del mundo podría usarlo mucha gente. Hay empresas en Costa Rica que tienen la necesidad de contratar, te lo digo en el tema de laboratorios para, ¿por qué no contratar un laboratorio universitario? Que igual la investigación debería tener el mismo resultado. Entonces uno agarra y dice, ¿cuánto me cobra por las horas hombre que van ahí dentro del laboratorio? O bien la parte tecnológica. Esa parte que no es nuevo en ninguna universidad, en los diferentes países, que es la venta de servicios por parte de la universidad como un todo, las diferentes escuelas o departamentos, etcétera. Aquí prácticamente el aporte de la venta de servicios en el presupuesto de las universidades es marginal. O en algunos casos se privatiza a través de las fundaciones y se lo llevan los docentes por su lado, pero no le ingresan a las universidades. Bien. Eso es parte de lo que hay que revisar. Pero volviendo al tema de Guanacaste, una buena noticia de la visita del presidente de Guanacaste, que tiene que ver con la formación del recurso humano para eventualmente llegar a estudios universitarios, tiene que ver con salirle al paso a el tema de que las escuelas y colegios, muchas escuelas y colegios en las zonas rurales no tenían acceso a internet de banda ancha. Y bueno, acaba de anunciarse en Guanacaste que efectivamente se empezó con Guanacaste en la conexión de escuelas unidocentes que están en los lugares más remotos de Guanacaste a internet satelital, y con eso se está dando un paso importantísimo para que estos estudiantes eventualmente puedan acceder a lo que brinda la conexión a la red. Y ahí hay algo muy importante, porque entre el estudiante y la red está el profesor. Este profesor que está acá no se les puede olvidar en la ecuación, porque existen experiencias, hubo una en Venezuela, una en Brasil y una en Uruguay, en Perú, donde agarraron, hicieron muy bonito con el brazo, pero con el codo lo destruyeron porque dieron no sé cuántas computadoras y el docente no tenía la capacitación previa de usar la computadora. Sí, ese es el gran reto que tiene ahora el Ministerio de Educación Pública. Eso es muy importante. Claro, por supuesto. No dejar todo en manos del estudiante, porque recordemos que el estudiante, Otto, es una esponja, ¿me explico? O sea, sí, como mis hijos. Mis hijos, tú le dices qué tiene que hacer. El rol del docente ahí es fundamental. Hace poco tuve una conversación, inclusive, con una persona que me dice, mire, yo le dono al Ministerio de Educación Pública un examen de evaluación del nivel de inglés de todos los 4,000 docentes de inglés con el propósito de saber en qué nivel están.
para, no para echarlos, sino para decir, mire, a usted le falta. Y entonces sométase a un curso intensivo de inglés para que entonces tengamos a 4,000 profesores dando inglés de verdad. Bueno, por ahí salió una noticia que no sé hasta qué, bueno, como es una estimación, y ahorita como la palabra estimación es la que va, que para el 2040 que se supone que vamos a ser bilingües. Es demasiado. Sigo diciendo. No es que hay, se meta el sucio hay, aquí en el micrófono. Hay mucho que se puede hacer en un corto plazo. La tecnología está ayudando mucho. Si la gente tiene acceso a internet, tiene un aparato que puede ser desde un teléfono, una tableta, una computadora, tiene una buena motivación y una buena guía, un docente, las personas pueden también a su propio ritmo adquirir conocimientos. Y entonces pueden meterse a adquirir conocimientos formales en un montón de áreas. Yo estoy convencido, no sé si es verdad o no, pero estoy convencido, estoy sentado en la galleta de que para ser un país bilingüe tienes que aceptar el segundo idioma. Tienes que aceptarlo. En la municipalidad aceptarlo, los currículos aceptarlo, que yo te hable en esto, que el examen esté escrito. ¿Por qué no se puede hacer eso? Eso es lo primero que tiene que dar un paso que rompa el celofán. Porque eso de que vamos a hacerle examencitos de inglés, no. Que te tiren un examen de inglés en sociales, ¿ya? Y que, ¿pero por qué en sociales? ¿Cuál es el problema? O sea, que la gente empiece a sentir de que puede hablarse los dos idiomas, de que no tiene ningún problema. Debiéramos apuntar hacia eso, empezando por estos dos idiomas. O sea, el español hablado y escrito, y también, por otro lado, el inglés. Y te lo voy a decir así, claro, un profesor en la universidad, el que usted quiera, universidad pública, universidad privada, usted tranquilamente puede decirle a un estudiante, en el caso de posgrado, por ejemplo, acá está un trabajo, todas las filminas tienen que venir en inglés. No le estás exigiendo que hable en inglés, estás exigiéndole que las filminas vengan en inglés. Él no te debería decir por qué no. Lo que te quiero decir es que tienes que hacer apertura fuerte del inglés para que la gente, que tú pongas señalizaciones aquí en inglés. ¿Y cuál es el problema? De hecho, detrás de la cámara que estoy hablando dice alto voltaje. ¿Por qué eso dice alto voltaje? Pues ahí está, ¿verdad? Lo que dice, sí. El peligro, alto voltaje está detrás de esta cámara. Sí. Bueno, ahí tú puedes poner eso, digamos, en inglés, y no debería haber ningún problema, o que esté en los dos idiomas, como sucede en otros países donde incluso hay alfabetos diferentes. Hace poco, hablando de Guanacaste, aunque esta parte de la península de Nicoya no es Guanacaste, me refiero a los distritos de Lepanto, Cóbano y Paquera, especialmente en el caso de Cóbano, tuve la oportunidad de ir la semana pasada a Cóbano, y luego de tener una reunión con la Intendencia de Cóbano sobre una donación que hemos conseguido para acompañar a la Municipalidad de Cóbano, para eliminar todo tipo, para crear una ventanilla única que simplifique todo, recorte los plazos, elimine la subjetividad, le dé más transparencia a todos los procesos, etc. Entonces me fui posteriormente a almorzar a la zona de Santa Teresa. Y es impresionante cómo la seguridad jurídica que da tener un plan regulador con la posibilidad de obtener concesiones por ese plan regulador te alimenta o te permite, al haber seguridad jurídica, que haya unas inversiones multimillonarias. Y detrás de esas inversiones hay trabajo en el proceso constructivo, pero luego en el trabajo operativo. Y en el trabajo operativo, al restaurante, al hotel al que fui ahí frente a la playa a almorzar, todos los funcionarios, todas las personas que trabajaban ahí, los empleados, Todos hablaban inglés. Oportunidades para la gente de Cóbano, sí, de que si dominan el idioma, podrían conseguir un trabajo. Muchos de ellos eran de San José y el área metropolitana. El gran reto entonces es, y nuevamente volviendo a hacer para el tema de Guanacaste, es seguridad jurídica genera inversiones. Hay que hacer inversiones estratégicas en infraestructura, aeropuerto, carreteras, conexión satelital de internet, internet por todo lado, la oferta educativa, ajustarla a la demanda de mercado laboral. Todo eso ayudará a que Guanacaste sea esa punta de lanza de desarrollo del país. Y que sea no solamente la punta de lanza, sino que sea ejemplo influyente de el país, Otto. Así que, see you next week, ¿no? Es una cosa que tenemos que hacer acá también en el programa. Muchísimas gracias. Until next week. Until next week. See you next time. Nos vemos toda la semana entrante. Muchísimas gracias. De A Doble Nodo. Señor Otto Guevara, Daniel Sucher. Que la pasen bien. Chao.